like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make tantos momentos de felicidad, tanta caridad, tanta fantasía, tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día. Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das. Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, rompes mi rutina. Y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre luchas. Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. El sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más cuando tú me miras. La sensación de que no existe el tiempo cuando están tus manos sobre mis mejillas. Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar. Yo estoy muy contento de que mi segunda hija va a cumplir 15 años y primero pues agradecerle a mi Dios, a mi madre y a mi Concordia, porque yo llegando aquí a la Concordia de Manabí, pues yo aquí vine a hacer mi vida, conocí a mi esposa. Primero a quien agradezco es a Dios, porque gracias a Él que nos ha dado la vida estamos en este mundo. Y también por las bendiciones que me ha dado, que son mis tres hijos. Con mi esposa tuvimos tres hijos, dos mujeres y un varón. Mi hija mayor Gaby, mi hijo Guido Alberto y por último Jennifer. De todos mis tres hijos es la más cariñosa. Mis tres hijos son mi mayor orgullo. Yo me siento, aunque no se los digo siempre, pero yo me siento muy orgullosa de todos ellos. En esta ocasión en especial, como son los 15 años de mi niña Jennifer, me toca decir, en realidad, sin que se resienta nadie, mi hija Jennifer es una niña muy cariñosa. Desde pequeñita lo ha sido así. Siempre pendiente, preocupada por mí, por su padre. Pero eso no quiere decir que mis otros hijos no lo sean, también lo son. Yo los amo a todos. Bueno, yo como padre pues de mis hijos, yo siempre he sido muy apegado a ellos, ¿no? Bueno, me pueden decir que no soy muy cariñoso, pero yo los quiero, los adoro. Simplemente que yo lo que hago es guiarlos para que cuando no estemos nosotros, ellos estén bien guiados. Y quiero decirle a Jennifer que siempre, siempre cuente conmigo en todos los momentos de su vida, en cualquier problema, inquietud que ella tenga, que sepa que siempre estaré ahí para apoyarla, para aconsejarla. Yo le agradezco a Dios, a mi madre, a mi esposa y a todos mis amigos que me rodean y que han venido a festejar los 15 años de mi hija.
mira cómo ha pasado el tiempo y los años se han ido como un sueño, y en un momento dejó su huella cada beso. Tantas canciones, tantos recuerdos y palabras que se hicieron verso, del verso al beso, y la caricia se convirtió en canción. Y fue esa noche el primer beso, al contacto tus labios traviesos se humedecieron en la sonrisa que me enamoró. ¿Y cómo hacer para olvidarte, mariposa sin color? ¿Cómo olvidar lo que hemos vivido? No lo borra el corazón. Dime cómo hacer para arrancarle las manecillas al reloj y que ese amor no se nos vaya como arena entre mis dedos. Recuerdo la risa nerviosa y la forma en que cerrabas los ojos, si una caricia muy lentamente descendía hacia el sur y esa manía de impresión. Queridos padres, hoy es un día muy especial para mí y les escribo esta carta porque son las personas más importantes en mi vida. Ustedes me criaron, me enseñaron todos los valores. Quizás no soy la mejor hija. Cometo errores constantemente. Pero quiero que sepan que no importa lo que pase o por lo que tengamos que atravesar, daré lo mejor de mí cada día. Mami, usted ha sido mi mejor amiga, mi confidente, y sé que siempre me acompañará en vida, y el día que ya no esté conmigo la llevaré en mi corazón. La amo mucho, y siempre seré la chiquita de sus ojos, que le hagan masaje cuando esté cansada. Papi, tú eres mi guía, sé que todo lo que dices te pone bien. Y porque yo esté bien, gracias por todo. El cariño que me has dado en estos años, espero tenerlos conmigo por siempre. Los amo y los amaré por siempre y para siempre. Los amo, los amaré siempre y para siempre. Tu princesa. Dime cómo hacer para arrancarle las manecillas al reloj. Y que este amor no se nos muera como arena entre mis dedos.